La reconstrucción mamaria puede realizarse en distintos momentos en función de lo que sea más adecuado para la paciente. Si media vez la paciente desee ser reconstruida, el médico debe estar en la obligación moral y ética de ofrecerle opciones a la paciente. Con respecto a la pregunta de qué opciones hay, tenemos varias opciones, desde unas más sencillas hasta otras más complejas. En muchos casos, debido a los procesos y experiencia agotadora para tratar con la enfermedad mamaria, la mujer queda sin energías y deja a un lado la reconstrucción. Tenemos la capacidad de hacer pezón, de hacer una areola, y que realmente el paciente, cuando se desvista y se vea frente a un espejo, vea una mama, vea algo que es de su tejido, de su cuerpo, y no es algo que tiene que sacar y poner como que se pone usted un zapato, por decirle algo, ¿no? Los costos de este tipo de procesos en el sistema privado rondan entre los 6.000 hasta los $18.000, pero todo depende del método seleccionado. Solamente la primera cirugía de reconstruir la mama, sino también el hecho de a veces hacer la otra más pequeña o que se parezca a la nueva mama que hemos construido. Y otras cosas, pueden haber complicaciones también, y todo eso es importante que los médicos que hagan este tipo de cirugía estén preparados para tratar las complicaciones. En el país, el Sistema Nacional de Salud no brinda la opción de reconstrucción de seno. Por ello, si una mujer desea realizar el procedimiento, lo puede hacer a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o el Sistema Médico Privado.